Saludos, 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 saludos. Fíjense que fui de cacería y entre que perdí 300 pesos y que encontré cosas buenas, pues no sé cuánto salió ya todo. Perdí 300 pesos, esa es mi culpa. Consejo de la vida, guarden su dinero en su cartera porque lo que van a cuidar mucho es su cartera y no lo que traigan en las bolsas. Si pierdo monedas, ahora perdí mucho dinero. Pero bueno, en fin. Varios videojuegos, pero empiezo por lo que a ustedes no les importa, porque yo sé que no les importa, pero de todas maneras se los cuento porque me costó barato. Y pues playerita de fútbol del Benfica, ahí está, bonita. Hay que lavarla nomás porque huele a... No, no huele mal, huele a soleada nada más. Y también playerita de fútbol de la selección de Colombia. La selección Colombia, talla XL, no quepo, pero bueno, vamos a ver qué se le puede hacer. Dos playeras que hay que lavarlas. Están sucias, no se apuren. Y luego vamos a los juegos. Resulta que fui a una parte de las vías en donde pues es como un volado, ¿no? Te puedes encontrar cosas buenas, te puedes encontrar cosas malas. Juegos a 10 pesos, a 20 pesos. La gran mayoría en un promedio me costó 30 pesos cada juego. Entonces, digo, por algunos sí pagué un poquito más. Y un poquito más son 50 pesos, pero por otro pagué 10 pesos, por ejemplo. Entonces vamos a cerrarlo en 30 pesos. 30 pesos de promedio, más o menos. Y primero empezamos con esto, que es un NBA Live, perdón, 2007. Está con manual, con su disco que está bien. El manual está un poco pegostioso. Sí, creo que es agua. No sé qué sea, pero bueno, aquí está completo. Hay que ver cómo está el manual y si funciona. Uno que también estaba muy maltratado, pero que también estaba, es el Fight Night Round 2. Este, si no me equivoco, yo ya lo tengo. Pero pues estaba baratito, viene con su manual también completo y el juegaxo. Creo que ya lo tengo. No estoy seguro si es el Round 2 o el Round 3, el que yo tengo. Pero bueno, no lo iba a dejar sin su vida, ¿no? Que venga. Entonces ya tenemos dos de estos juegos. Luego, juego de 10 pesos, literal. Pero bueno, así lo dejamos. Major League Baseball 2006. No trae manual, pero el juego está bien. No lo tenía. Pues ya. Lo tenemos. Vamos a poner una pausa. Ahorita regresamos. Para sacar otras cosas. Regresamos. 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 Juego. Este está interesante porque si bien no trae portada, es juego de GameCube en caja de GameCube. Y el juego, pues, salió barato y es Tony Hawk Underground para la GameCube en caja de GameCube. Entonces, pues eso ya, amerita que esté bien. Yo creo que lo vamos a cambiar por este otro, que este sí trae portada original, pero la caja no es original. Entonces, yo creo que vamos a hacerle el trasplante de caja a Tony Hawk para que este tenga, pues sí, portada original y caja original. Entonces, para que esté, digamos que bonito, bonito, lo vamos a dejar aquí. Luego, ahí viene la parte como en buenchona. Primero, pues los normales, ¿no? Este también juego de 10 pesos. Precio de doñita, porque literal la doñita me vendía esto a 10 pesos y una película de Pocoyo a 10 pesos, o sea que agarró parejo. Este juego está enterito, trae sus manuales. El manual le falta la portada. Ahora que estoy revisando, le arrancaron la portada. Pero bueno, no importa, de todas maneras, es un juego de hockey. No hay mayor complicación en esto. Y el juego, aquí está, NHL 2006, se une con su hermano del béisbol del 2006 también. Entonces, están los dos juegos del Xbox original. Luego, estos juegos que, bueno, este es el más caro que compré, 50 pesos. El Legends of WrestleMania, el juego está completo, está bien, está entero más bien el disco, pero le falta el manual. Entonces, pues bueno, una de cal por las que van de arena. Es un juego interesante, sí lo jugué en su momento. Y luego un juego que no trae portada, se la vamos a tener que fabricar. Aterradísimo el pobre juego, pero sí está cuidadito. Fear 2, 40 pesos. Entonces, pues bueno, vamos a hacerle la portada y a desaterrarlo. Bueno, en tierra. Pero bueno, en fin, no pasa nada. Luego compré un lotecito de juegos de... A ver, oficialmente yo iba buscando cajas de 10 porque me va a llegar un lote de juegos de 10 y no tengo cajas. Y resulta que cuando vi las cajas, resulta que traen juego.
Entonces, pues bueno, me compré cosas maravillosas como Barbie. Esto está tan mal puesto. Está atrapado el pobre juego de Barbie. ¿A alguien se le ocurrió ponerlo justo como no se debe poner? Ahorita vengo. Y ya vine. Barbie, Barbie, no es cualquier juego de Barbie, es Barbie Horse Adventure, para que anden en la con los caballos, las Barbies. Entonces ahí está, Barbie Horse Adventure. Vamos a colocarlo ahora, si bien. Ah, caray, no cierra. Bueno, da lo mismo, me vale. También tenemos esta cosa que es otro. Tinkerbell, los tesoros perdidos de Tinkerbell. ¿Por qué los meten a la fuerza? Los pobres cartuchos. Ah, y así lo dejo. Trae manual. Y lo tenemos. Este que se llama Little Pet Shop. Este nada más está al revés. Está Little Pet Shop. Este se me hace que es pirata. ¿Quién sabe? Pero aquí está, ahí lo tenemos, de Nintendo 10 también. Y luego, por último, el mejor juego de todos, se llama Build a Bear Workshop. Su manual es sarcasmo, eso que dije del mejor juego de todos. Aquí está, este sí está bien colocado, todo bien. Y todavía se puede poner bien, ahí estamos. Estos cuatro jueguitos, los tengo que poner, encontrar la manera. Me dice el cuate, no, pues es que los tenía que soleados y se le rompió el plástico, lo tiré. Pero bueno, está bien, ¿qué se le va a hacer? Y por último, llegamos a la parte más perrona de la bolsa rota. Este juego de granel. Vamos a ver si funcionan, porque esto estaba literal en... Hasta me... De la tierra que traen. NASCAR Challenge Bin no sé qué. Está muy mal lastimada la etiqueta. Tenemos que el super limpiarlo. Está golpeado de acá. Cuando menos la carcasa puede funcionar. No sabemos si el juego funcione. Aquí está. Y luego tenemos un Wheel of Fortune. Ya lo tengo, pero pues lo mismo. Carcasa funcional, tornillos completos. No, esto costó muy barato, perdón, es que el polvo, ay Dios. Este juego sí espero que funcione porque no lo tengo. NBA Live 97, está un poco roto de esta parte, pero pues espero que funcione. Y si funciona, pues es un must porque no lo tenía. Luego tenemos este juego que no sé si lo tenga porque estoy un poco confundido, WCW. Y no entiendo qué más dice acá. Entonces tengo que averiguar bien cuál es. Darle un poco de mantenimiento. Porque esto es, creo que hay arañas y demás allá adentro. Pero bueno, no lo tengo hasta donde yo recuerdo. Uno que está muy golpeado, pero no lo tengo. Está roto de aquí en la parte de atrás. Espero que se pueda arreglar y que sí funcione. Si no, tendremos que hacer ahí un cambalache. NFL Blitz 2000. No lo tengo. También bastante baratito. Y por último, otros más de Nintendo 64. Este dice que se llama All-Star Baseball 2001 de Acclaim Sports. Me llamó la atención, pues porque aparte de que creo que no lo tengo, es rojo, yo no lo había visto. Y pues puede servir como intercambio de carcasas si algún día se me hace falta una carcasa roja. Armorines, según yo esto es Armorines, pero... No dice nada. Bueno, sí dice, pero no se ve. Aquí hay que rehacerle la etiqueta, limpiarlo muy bien, ver si funciona. Armorance yo no lo tengo. Lo tengo para Game Boy, pero no lo tengo para Game Boy Color, pero no tengo para Nintendo 64. Entonces ahí está. Y por último, Knockout King 2004 me parece que es. Este también lo tengo para Game Boy Color, pero no lo tengo para Nintendo 64. Esto me preocupa porque la placa está torcida. Entonces habrá que abrirlo, revisarlo y ver si funciona. Ojalá que todo esto, este montón, no sea desperdicio. Y en el peor de los casos costaron muy baratos. Costaron menos de 30 pesos. Y serían
para arreglar algunos otros cartuchos. O sea, básicamente compré carcasas y placas a ver si funcionan. Entonces fue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 juegos. En esta ida a las vías, no les puedo decir la cantidad que gasté porque como perdí 300 pesos, pues entonces elevo. Pero bueno, en fin, así las cosas, muchachos. Muchísimas gracias. Adiós.